¿Qué significa para ustedes la Madre Tierra? Es la Pachamama, la que da los alimentos. Es como la madre de todos los humanos y que nos da la comida para que y el agua para que sigamos vivos. Hace las semillas. Es una señora que nos cuida, hace los cultivos y nos da todos los frutos para comer. Es una señora que planta las semillas y nace los frutos. Y nosotros nos alimentamos de los frutos y así vamos creciendo. Cuida a los animales, hace muchas cosas la Pachamama. Está rica eso. Hay una canción que ya está naciendo, libre como el viento del universo. Hay una canción que ya está naciendo, libre como el viento del universo. Hay una canción que no tiene tiempos, tiene el sabor de los sentimientos. Hay una canción que no tiene tiempos, tiene el sabor de los sentimientos. Que si destruimos a nuestra Madre Tierra, nos estamos matando a nosotros mismos. Correrán muchos peligros. No será fácil la tarea. Pero si lo logran, retornarán a casa y disfrutarán nuevamente de este bello paraíso. Bueno, a ver, el que se anime, que se ponga de pie. ¡Yo voy! Entonces yo también voy. Y yo lo sigo. Algo podemos hacer, ¿no? Y sí, podemos ser valientes. ¡Eso! ¡Podemos ser valientes! En la ciudad, un chico puede saber más de tecnología. Así, cosas así. Acá en el campo, más de cuidar así animales. Digamos, en una ciudad grande de Buenos Aires, no hay mucha tierra como acá, que acá se levanta un viento y ya empieza con tierra. Nosotros acá plantamos, hacemos todo eso. Para mí es mejor la vida del campo. Que en el campo hay animales y entonces en la ciudad no es como el campo, que en la ciudad no hay espacio para tener campo. Puedes estar en los edificios. Puedes andar a caballo, en la ciudad no. La ciudad es ruidosa, pasan muchos autos, acá no. Porque es tranquilo, nadie te roba, porque en la ciudad ya no se puede vivir. Mi sueño sería estudiar, hacer la secundaria y ahí decidir qué hacer. Al amor, que siempre habrá luz más. Me gustaría ser grande, ser veterinaria. Porque siempre habrá una gran celebración. Cuando sea grande quiero ser enfermera, porque es lindo, me gusta. Además tengo un montón de familiares que son enfermeras. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo.
tuviste hogar. Nunca tuve hogar. Ven, vamos a buscar un hogar para los dos. Bueno. ¡No camines como un pingüino! ¿Qué estás diciendo, por Dios? Ey, yo no camino como pingüino. Y ella, no, sí, una chica muy buena, es una mujer, nada. Como que estábamos todos haciendo no, era un no de nosotros. ¿Sabían lo que era hacer cine? No, porque nunca lo habíamos hecho. Derechos de los árboles. ¿Cómo? ¿Los árboles tienen derecho? Claro que sí, porque aunque no hablen ni se muevan, los árboles tienen sus derechos. El árbol tiene derecho a la vida porque nace. Tiene derecho a ser protegido y a gozar de sus necesidades: luz, agua, aire y espacio. Tiene derecho a no ser dañado. Todo lo que ponga en peligro en su vida es un asesinato. Tiene derecho a cumplir su ciclo y la tala indiscriminada le prohíbe ese derecho. Tiene derecho a crecer. Destruirlo siendo pequeño. Y sin haberse reproducido. Atenta contra la especie. Indirectamente. Contra nosotros mismos. ¡Protejámoslo! Estuvo bueno y que el año que viene la Sofi vuelva. Y que esté en segundo, porque si no... En los juveniles bríos de mi larga adolescencia. Bueno, estamos acá con Sofi Camila. Ella es la profesora de taller de cine. Y le vamos a hacer una pregunta sobre qué opina del curso. El curso, bueno, me parece que... a mí, les digo la verdad, y no es por nada, pero me sorprendieron. La primera clase, bueno, me costó un poco hablar, poder como transmitirles mis ideas. Pero después los aprendí a conocer y ustedes a mí también, entonces me parece que ahí se generó como algo interesante, como un vínculo de confianza, que básicamente, esto es un lenguaje artístico, tiene que existir esa confianza para que ustedes puedan decir, qué sé yo, lo que sienten, lo que quieren hacer. Y bueno, me parece que como que nos empezamos a conocer y que está bueno y me pudieron escuchar un poco más. ¿Por qué te gustó estar con nosotros? Hacer talleres de cine junto con nosotros. Porque me di cuenta que después había como una predisposición por parte de ustedes. Así como la primera clase era una negativa constante, después me di cuenta que estaban abiertos a las propuestas que por ahí les hacíamos con Martina. Esto fue una introducción al cine, a filmar, que por ahí, digamos, fue como un primer acercamiento. Te digo la verdad, a mí, de mi opinión, a mí el taller este me gustó y me cambió mucho. Bien.